Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Flores y hoy finalmente vamos a empezar a hablar sobre los modos. Y quiero que los aprendamos desde un punto de vista súper práctico y súper fácil de entender. Porque si le preguntas a la mayoría de guitarristas si conocen los modos, lo más probable es que se asusten. Casi tanto como si les preguntara si es que saben leer partituras. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto rechazo a aprender los modos que ni siquiera son tan difíciles ni son tantos? Pero siempre es como que, uy, modos, no sé las escalas, no sé los modos. Tal vez te haya pasado a ti o te esté pasando a ti que sientes que quieres o tienes que aprender los modos, pero son un mar de notas, son infinitas posiciones y al final te mareas y terminas tocando pentatónica menor. Para mí hay dos problemas que existen al momento de aprender o de enseñar los modos y son problemas graves que aparecen en todos los libros, en todos los métodos, en todos los videos instruccionales. Todos tienen estos dos problemas. El primer problema es que te dicen ya, ese es el primer modo, el modo jónico, la escala mayor, y esas son las posiciones. Y te dicen, bueno, entonces son más o menos 80.000 posiciones. Una por acá, otra por acá, y 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 otra por acá. ¿Cómo se supone que alguien que recién está empezando tenga que aprenderse tantas posiciones de una sola escala? El problema es que no es una, sino va a tener que aprender 7 de esas escalas y cada una de esas 7 con sus miles de posiciones. Por ahí no creo que vaya la cosa. Y te dicen, bueno, eso fue jónico, el segundo modo es dórico, que tiene todas esas miles de... Y te dicen, fui, mira. Para ese momento tú ya tiraste la toalla. Pero ahora yo te voy a proponer una forma de aprenderlos, de entenderlos y de practicarlos y de tocarlos mucho más fácil. Pero antes vamos a hablar del segundo problema. El segundo problema es este. Te dicen que el segundo modo es igual que el primero, pero empezando desde la segunda nota. Si ese es el primer modo, el segundo son las mismas notas, pero empezando desde la segunda. Y el tercer modo es igual que el primero, pero empezando desde la tercera nota. Y tú dices, pero si son las mismas notas, ¿por qué no mejor me aprendo simplemente un modo? Y ya. Y no le ves realmente el uso, no entiendes la importancia de tener los modos por separado. Obviamente, si es que te lo explican así, todos los modos son una sola escala. No sirven en verdad para nada. ¡Pero no es así! Ese sería el segundo problema, que no queda clara la importancia de los modos. Ni queda clara la diferencia real entre todos estos modos. Ni para qué rayos los necesitas saber y cuándo los vas a utilizar. Para eso también les he traído una solución, pero primero vamos a abordar el primer problema. Son demasiadas notas, ¿cómo voy a aprender a tocar tantas notas? Y mi respuesta es muy simple, no necesitas empezar con tantas notas. Porque en realidad lo que estás haciendo aquí es tocar una octava, 8 notas, y repetir la octava, las mismas notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Y luego por aquí también lo mismo, y luego la misma octava. Eso, a mi modo de ver, está mal. Es demasiada información para alguien que está empezando. Lo que yo sugiero en el Manual de Supervivencia para Guitarristas, libro 1, es aprender estas 7 escalas, esos 7 modos, en una octava, desde la tercera cuerda, de acá. No desde la sexta, que van a ser demasiadas notas, sino simplemente desde acá. Solamente 8 notas, en verdad 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y la yapa de la octava, 8. Y eso tiene dos grandes beneficios. El primero, que es súper obvio, que son menos notas, y por ser menos notas es más fácil de aprender. Y el segundo beneficio de aprenderlos así es que es así como más los vamos a necesitar en la calle, en la vida real. Es en este registro relativamente agudo. Vamos a necesitar los modos. Yo lo veo con alumnos nuevos siempre, que les digo, por ejemplo, improvisen mixolidio y empiezan a tocar. Pero no, pues ¿qué haces por acá? Ese es el registro del bajista, es el registro del pianista. El guitarrista tiene que ser por acá. Digamos, el 95% del tiempo el guitarrista está por esta zona. Entonces yo prefiero que empiecen a entenderlos, a practicarlos ahí arriba, donde más lo vamos a necesitar. Y cuando ya tengas estos modos aprendidos desde la tercera cuerda y puedas hacer el examen de la última página del libro 1, del cinturón blanco, recién ahí deberías pasar al libro 2, cinturón azul, tu siguiente nivel, en el que vas a tocar los modos ya desde la cuarta cuerda, luego quinta cuerda y luego sexta cuerda. Entonces ya tenemos el primer modo, el modo mayor, que también se llama jónico, desde la tercera cuerda en una octava. Jónico desde do es simplemente do, re, mi, fa, sol, la, si, do,
sol, fa, mi, re, do. Vamos a tocar todos los modos desde el mismo bajo. No vamos a ir a re dórico y a mi frigio, sino vamos a tocar do todo. Do jónico, do lidio, do misolidio, do todos los modos. Para poder empezar sin alteraciones, sin bemoles y sostenidos que nos puedan confundir. Viendo las notas del acorde o las notas del arpegio, jónico lo que tiene es tónica, tercera mayor, quinta justa y séptima mayor. Si se dan cuenta, eso es un acorde más 7, mayor 7. Y tiene tres notas más. Junto a la tónica, tiene una segunda mayor o novena mayor. Junto a la tercera, tiene una cuarta justa. Y junto a la quinta, tiene una sexta mayor o trecena mayor. Entonces tenemos do, mi, sol, si. Y entre esas notas, re, fa y la. ¿Por qué tanta vaina? Porque vamos a utilizar este modo mayor como referencia para entender los otros dos modos mayores, lidio y mixolidio. Si van a la página 30 del libro 1, les van a aparecer estos tres modos: jónico desde la tercera cuerda, lidio desde la tercera cuerda y mixolidio desde la tercera cuerda. Acabamos de hacer jónico, ahora vamos a hacer lidio. Si lo comparamos con jónico, lidio tiene solamente una nota diferente. Esta cuarta que tenemos junto a la tercera mayor, ahora la vamos a convertir en cuarta aumentada. Todas las otras notas se van a quedar igual. Si jónico es esto, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, lidio va a ser do, re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do. Te suena un poquito como si estuvieras soñando, ¿no? Bart Simpson se está quedando dormido así en su mesa, en la clase, le ponen este... como que ese sonido del lidio que te empiezas a poner como en una nube, ¿no? Siguiente modo, mixolidio, el popular mixolidio, al fin. Es igual que jónico, pero tiene la séptima, en vez de mayor, menor. En vez de si, si bemol. Entonces, do, re, mi, fa, sol, la, si bemol, do. Por ser una escala mayor con séptima menor, la vamos a poder usar en los acordes dominantes, o sea, en el blues. Y con eso terminamos los modos mayores, es decir, los modos que tienen tercera mayor. ¿Fácil? Más fácil, imposible. Ahora vamos al modo menor, la escala menor o modo eólico es así. Do, desde do, ¿no? Do, re, mi bemol, fa, sol, la bemol, si bemol, do. Las posiciones de los modos menores están en la página 32 del Manual de Supervivencia para Guitarristas, libro 1. Y acá en la página 31 están los spellings, ¿no? Cómo están construidos. 1, tensión 9, bemol 3, etc. Para que los puedan estudiar así también. Entonces los vamos a analizar de nuevo como notas del acorde, notas del arpegio. Tónica, tercera menor, quinta justa y séptima menor. Junto a la tónica, tenemos la novena. Junto a la tercera, tenemos la oncena. Y junto a la quinta, vamos a tener a medio tono la sexta menor. Entonces tenemos eólico. Esa tienen que saberla bien porque es la escala que vamos a utilizar como referencia para sacar los otros modos menores. O sea, los otros modos que tengan tercera menor. Segundo modo menor que vamos a ver es dórico. Dórico es igual a eólico pero con una nota diferente. En vez de tener esa sexta menor al costado de la quinta, va a tener una sexta mayor, un tono desde la quinta. Entonces, en vez de ser do, re, mi, bemol, fa, sol, la, bemol, si, bemol, do, que es eólico, esto va a ser do, re, mi, bemol, fa, sol, la natural. Entonces, en vez de ser como eólico así, con sexta menor, va a tener la sexta mayor. Do, re, mi bemol, fa, sol, la, si bemol, do. Este modo tiene como ese carácter de misterio, ¿no? De que te está preparando para algo, de que algo está a punto de pasar. Y nos va a ser súper, súper útil si es que lo entendemos así. Porque habíamos hablado ya en videos anteriores de tres momentos. Preparación, tensión y resolución. Ya, este modo es para la parte de preparación. Es como
como que empieza algo, algo va a pasar. Siguiente modo, frigio, penúltimo modo de hoy. Es igual que el modo menor, pero en vez de tener un tono desde la tónica, tiene medio tono. ¿No? Bemol 2. Que tiene un poco esa onda que parece que va a salir el gatito de Shrek. Que tiene esa onda como que va a aparecer el gatito de Shrek, así todo español. Y el último modo del día, locrio. Que a diferencia de eólico, desde la tónica, en vez de tener una segunda mayor, va a tener una segunda menor. Y en vez de quinta, va a tener quinta bemol. Vamos a tener que bajar la quinta a medio tono. Ese modo tendría do, re bemol, mi bemol, fa, sol bemol, la bemol, si bemol y do. Y ese modo es el que vamos a tocar cuando tengamos un acorde semi disminuido. ¿No? Y está, eso es todo. Resumen. Modos mayores desde la tercera cuerda en una octava. Jónico. Lidio. Mixolidio. Modos menores desde la tercera cuerda en una sola octava. Eólico. Dórico. Frigio. Y locrio. Bueno, eso es todo. Si te gustó este video, por favor, dale like, no olvides suscribirte a este canal, taggear a todos tus amigos guitarristas, dejar un comentario contándome qué te pareció. Y si has amado este video y es el video de modos que has estado esperando durante toda tu vida y quieres seguir aprendiendo un poco más de esto, por favor, considera suscribirte a mi página de Patreon. Esa suscripción cuesta solamente $5 al mes y vas a poder ver todos los videos de las clases de supervivencia para guitarristas que subo todos los domingos. Por ejemplo, en la clase de hoy ya está en Patreon un video que se llama El Mantra de los Modos, que es un ejercicio súper práctico que vamos a repetir como un mantra para memorizar estos modos, tanto en la cabeza como en los dedos. Porque en la guitarra, si no lo tienes en los dedos cuando lo necesitas, es como que no lo supieras. Así que ese video te está esperando ya en mi página de Patreon. Así que ya sabes, si te suscribes a mi página de Patreon y practicas con ese video que se llama El Mantra de los Modos, un día te vas a despertar y vas a decir, ¡mamá! ¡Ya sé los modos! ¡Ya no me tienes que mandar a Berkeley! Así que te esperamos en patreon.com/danielfloresmusic con más videos como este para que sigas avanzando y progresando con la guitarra. Y bueno, si quieres aprender las escalas y no tienes el manual de supervivencia para guitarristas 1 y 2, ya, bueno, yo ya no puedo hacer más. Estos libros los consigues en mi página web, que es danielfloresmusic.net/libros, para que te pongas al día, porque ya muchos lo tienen y tú no te quieres quedar atrás. Bueno, eso fue todo por hoy. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!